Ahora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Saúl Garza, quien tiene los detalles de la aprobación de la verbena en el Santuario de Guadalupe aquí en Saltillo, a diferencia de lo ocurrido el año anterior. Saúl, buenas tardes. ¿Qué tal, Edgar? Muy buena tarde, qué gusto saludarte. Y bueno, como lo adelantas, tras más de un año de que la verbena popular quedó prohibida en las diferentes iglesias de nuestra diócesis, finalmente pues se ha aprobado por parte del Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste la instalación de verbena popular aquí al exterior del Santuario de Guadalupe. Esto con motivo de la celebración del próximo 12 de diciembre. Y es que serán al menos 180 puestos ambulantes los que se estarán instalando durante este novenario aquí al exterior del santuario, sobre lo que es la calle de Pérez Treviño en su tramo de Murguía hasta Emilio Carranza. Y va a ser este fin de semana, específicamente a partir de hoy, que comienza el novenario, que ya se podrán instalar algunos de estos comerciantes. Primero van a iniciar con la instalación de todos aquellos a los que les tocó en la acera norte, es decir, toda la acera del santuario, son los que se van a instalar durante el novenario. Y ya el día de la festividad, lo que es 11 y 12 de diciembre, se estará instalando el resto, es decir, también de la acera de enfrente, la acera sur, también ya se podrán instalar estos comerciantes. Esto, bueno, pues con la finalidad también de reactivar la economía de los comerciantes que se la han visto muy difícil a lo largo de este año y medio, en donde, repito, las verbenas populares en las iglesias pues se han visto canceladas. Como medidas sanitarias, bueno, pues la operación de esta verbena se deberá cumplir también con los mismos protocolos que se han establecido para los mercados sobre ruedas, es decir, la toma de temperatura, deberán de usar el cubrebocas de forma obligatoria. También en cada uno de los puestos deberán de contar con gel antibacterial y sanitizante para ofrecer a todos aquellos que acudan a comprarles a sus puestos, compañeros. Esta es información que nos hacen llegar por parte del Ayuntamiento de Saltillo y mientras tanto, bueno, pues ya se han comenzado a instalar estos vendedores ambulantes, Edgar. Saúl, una excelente noticia para ir recuperando lo que la pandemia nos robó, al menos por un tiempo, pero eso sí, como señalas y como ya han dejado en claro las autoridades, hay medidas sanitarias obligatorias para poder disfrutar de este tipo de eventos, pues hay que respetarlos. No porque estén abiertos quiere decir que ya nos va a valer, sino hay que respetar los lineamientos para que pueda seguir de esa manera a como está en este momento y como podemos disfrutarlo a partir de este día. Muchísimas gracias, Saúl. Buenas tardes. Que tengas excelente tarde, Edgar. Agradezco las imágenes de mi compañero Óscar Sánchez.